Como sabéis, nosotros dentro del Plan Estratégico de Turismo estamos incorporando muchas acciones relacionadas con la gastronomía, precisamente para seguir creciendo como destino turístico. Ya está estudiado y se tienen datos de que la gastronomía es el segundo motivo por el que los turistas eligen a un municipio, ¿no? Nosotros tenemos un gran legado patrimonial, tenemos diferentes eventos deportivos, culturales, que son un reclamo y un atractivo, pero sin duda la ciudad se está transformando gracias a la gastronomía y gracias a la calidad en la gastronomía, en lo que se produce, en lo que se cocina, en lo que se come, en lo que se bebe. No es tampoco casual que, la verdad, en marzo también crease un nuevo sello, el sello de municipio gastro, ¿no? Y el primero haya sido el municipio de Cartagena. Ellos han desarrollado esa nueva iniciativa y por primera vez nos lo han dado al municipio de Cartagena, consciente Sergio y todo el equipo de la apuesta que estamos haciendo en Cartagena por la gastronomía y por ese salto de calidad. Creo que es el mejor escaparate este fin de semana para mostrar el producto. Efectivamente ha dicho que el asiático, los salazones, el caldero y los michirones. Gratificante ver cómo todo el sector está a una dentro de ese plan estratégico en colaboración con el diario La Verdad y en colaboración con el ayuntamiento para mostrar nuestra gastronomía, para que la disfruten todos los cartageneros y turistas que nos visiten y para seguir avanzando en torno a ese eje. Estamos muy centrados en cuatro elementos que para nosotros son fundamentales de Cartagena. Uno de ellos es el asiático, otro de ellos es el caldero, otro de ellos es los salazones y otro, los michirones. Nos hemos centrado en estos cuatro platos tradicionales de Cartagena con distintas actividades, talleres, show cooking, un concurso, el primer concurso que vamos a hacer dentro de Cartagena Puerto de Sabores para ver cuáles son los mejores michirones y bueno, centrándonos también en que todo tenga degustación para que todo aquel gratuitamente se pueda acercar y pueda degustar cualquiera de estos cuatro platos. El gran momento que tiene la gastronomía en Cartagena se ha visto premiado por, como sabéis, como municipio gastronómico del año durante todo el 2023 y en Cartagena Puerto de Sabores pues yo creo que se va a revalidar o se va a continuar con esta línea que lleva Cartagena gastronómicamente tan ascendente.